Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos a partir de este momento un nuevo programa de suceso semanal correspondiente a este martes 22 de septiembre, donde la temperatura ha sido alta en la hora, en horas de la tarde de hoy. Fundamentalmente continúa el viento y esto, claro, está a nivel provincial, ha complicado los incendios. Enseguida vamos a hablar de este tema en el comienzo del programa. Vamos a presentar a continuación los títulos de información que ampliaremos enseguida. Obras en el canal. Las obras de la nueva traza del canal Molina presentan un gran avance. Recordemos que hace varios meses, debido al derrumbe de un importante tramo del túnel en la zona de Tercera Usina, impidió el flujo de agua. Se trata de un trazado a cielo abierto y contempla una nueva toma de agua. En las próximas semanas los trabajos quedarían finalizados. Preocupación sindical. El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza hizo conocer su preocupación ante la intención de la EPEC de cerrar oficinas de atención al público en localidades del interior provincial. Máximo Brizuela además se refirió al proyecto de turismo para el predio que el sindicato posee en la costa norte del lago. Cordón cuneta y mejoras en plazas. El subsecretario de Desarrollo Urbano adelantó que se van a iniciar trabajos de construcción de cordón cuneta en barrio Tierras de Fundador. El arquitecto Santa además destacó el proyecto para mejorar y embellecer la totalidad de las plazas de la ciudad. Parque Industrial. El intendente municipal afirmó que lo sorprendió la actitud de los tres concejales de la minoría por la no aprobación del proyecto de ordenanza para la conformación de un ente para el asentamiento de un parque industrial en nuestra ciudad. Dagún aseguró que a pesar de la oposición, seguirá insistiendo ante la provincia porque la ciudad no puede perder esta oportunidad. Contratos de baja. El intendente explicó las razones por el cual se dará de baja a agentes municipales que están encuadrados en la modalidad de contratos o becas. Rubén Dagún aseguró que en todos los casos es por vencimiento de los contratos o por desempeño. Títulos para la edición 1388 de Suceso Semanal. Hacía referencia al inicio del programa respecto a que en zona serrana de la provincia, cerca de Villa Yardino, en la zona de Unquillo, bueno, gran cantidad de dotaciones de bomberos de la provincia y bomberos voluntarios estuvieron trabajando en la jornada de hoy, denodadamente una vez más, para tratar de combatir fuego que en este caso, en la zona de Villa Yardino, por ejemplo, alcanzó alguna zona de viviendas, incluso el actor Damián de Santo, que tiene un complejo de cabañas en el lugar. Bueno, se han conocido imágenes, incluso el testimonio del actor, dando cuenta de lo cerca que llegó el fuego. Le afectó un quincho del complejo de cabañas que fue consumido por el fuego casi en su totalidad. Apenas con el agua de la pileta y de una bomba, tratando él, su familia y muchos vecinos, colaborando para tratar de extinguir el fuego que le llegó al límite del complejo de cabañas. No obstante, también allí trabajó un avión hidrante. Estas son imágenes que aporta la provincia a los medios de las tareas realizadas en el día de hoy. A esta hora no está controlado, sí en algunos sectores de sierras, pero hay otros focos que van avanzando debido a que durante esta jornada el viento incluso ha cambiado de frente, de orientación, y esto hace que el fuego avance hacia otros lugares. Ya esta mañana, Diego Concha, del área de fuego de la provincia, de manejo del fuego, anticipaba que van a ser tres o cuatro jornadas muy arduas de trabajo
teniendo en cuenta las condiciones climáticas de alto riesgo extremo para esta zona serrana de la provincia de Córdoba. Que dar cuenta que bomberos de nuestra ciudad partieron hacia la zona de Unquillo ya en el día de ayer a colaborar con estos fuegos que se están desatando en el Valle de Punilla. Vamos a la información local y actual, hace algunos minutos recibida por los medios de nuestra ciudad y que ha publicado el CODE de nuestra ciudad. Se recibieron 12 resultados en la jornada de hoy, 11 con justamente arrojaron negativo y uno positivo. Estas 12 muestras habían sido tomadas en los últimos días de la semana pasada. No son los resultados de los 12 informados en la noche de ayer, incluso en 30 minutos, por parte del subsecretario de Salud de nuestra ciudad. Pero la noticia es que de los 12 resultados recibidos en el día de hoy, 11 son negativos y uno positivo que se encuentra con algunos síntomas, este caso positivo. Pero ya está identificada la familia y aislado justamente él y sus contactos estrechos. Por otra parte, a las 20 horas de hoy, la información del COE avanza diciendo que, del COE local, que son casos confirmados en nuestra ciudad, un total de 13, total de altas de positivos 3, total de casos activos 10, y total de hisopados en nuestra ciudad hasta la fecha, 115. El total de hisopados en espera de resultados son 19 y la totalidad de vecinos aislados a la fecha son 238. Para finalizar con esta información, hasta el día de ayer veníamos cumpliendo en Almafuerte indicaciones del COE que tenían que ver con restricciones en el acceso a los lugares de playa. Estaban prohibidas las reuniones justamente de esparcimiento durante todo el fin de semana en distintos sectores de espacios públicos, plazas y por supuesto zona de playas, tanto en Balneario, La Bomba, como la Costa del Lago. También se había prohibido durante el fin de semana e incluido el 21 de septiembre, el Día del Estudiante y la Primavera, la práctica de deportes individuales, salvo correr, hacer running o bicicleta. A partir de hoy se vuelve a esa normalidad que teníamos, se pueden practicar deportes individuales. Y también vuelven a tomar vigencia las reuniones culturales y las ceremonias religiosas, siempre, por supuesto, dentro del marco de los protocolos establecidos ya hasta el viernes de la semana pasada. No obstante, esta situación de la evolución de los casos, que viene siendo informada diariamente y que se encuentran controlados, si se quieren, dentro del marco que ya se ha anticipado desde el COE, van a ir surgiendo en nuestra ciudad, pero todas esas actividades vuelven a poder practicarse o realizarse y hay que ver la evolución en el resto de la semana para ver qué pasa el fin de semana. Con estas indicaciones que vuelven a la realidad de la semana pasada, indicaría que este fin de semana las reuniones familiares hasta 10 personas se podrían concretar en nuestra ciudad. Vamos a comenzar con el desarrollo del programa. El dirigente, el secretario general de Luz y Fuerza, Regional Luz y Fuerza, estamos hablando de Máximo Brizuela, hace referencia a esta inquietud que vienen planteando y reclamando ya desde hace varias semanas respecto a la decisión de la EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, de cerrar lugares de atención a asociados, a usuarios del servicio de EPEC en distintas partes del interior provincial. ¿Cómo está esa situación? ¿Por qué es el reclamo?
y también Máximo Brizuela hace referencia a la actividad postergada, suspendida en el centro de capacitación Aldo Serrano, que tiene nuestra ciudad, allí del otro lado del lago Piedras Moras, y también proyectos turísticos que estaban pendientes para realizar y construir justamente en el predio del Aldo Serrano. Toda esta información la responde Máximo Brizuela. Son posiciones que tiene el directorio de APES que no compartimos de ninguna manera. Son oficinas comerciales y también técnicas, que son distritos que tenemos en distintas partes de la provincia, y que en el análisis que ha hecho el directivo, los directivos de la empresa provincial de energía, es el cierre, argumentando de que están muy cerca las localidades y quieren unificar. Así que te doy un ejemplo de localidades de Montemaí, Oída Verde, Cruz Alta, tratar de unificarlas en una localidad, así que el usuario, en vez de tener el servicio como lo tiene ahora en su localidad, después va a tener que viajar 18 o 20 kilómetros para hacer el trámite de un pedido de servicio, dar de baja, un reclamo. Y nosotros entendemos que eso es faltarle respeto al usuario, porque en cada localidad hay presencia de EPEC. El usuario, cuando tiene un inconveniente o tiene que ir a quejarse por la medición, por la factura, tiene un local a donde ir a quejarse, y entendemos que la atención personalizada tiene que continuar. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando tenga un inconveniente, no tiene que levantar el teléfono y llamar a un 0800 que no lo atienda nadie. Es una atención fría donde te aleja de la empresa, y entendemos que es una falta de respeto, porque vos llamás a un 0800 y no tenés. Nosotros hemos realmente fijado en todo eso, esos pasos, y entendemos que no se puede. Son justamente localidades o ciudades donde la prestación del servicio de energía la hace EPEC. Claro, de EPEC, donde está la parte comercial, la atención comercial, como si fuera la cooperativa del más fuerte, y también la guardia, que es la que repone ante una falta de interrupción de servicio. Quieren cerrarla. Y la guardia, llevarla a los 18 kilómetros para que esté centralizada en otra localidad. Si tenemos, y nosotros argumentamos que si tenemos una interrupción de servicio, y en las dos localidades tenemos problemas, porque en el día de tormenta, problemas, podemos tener interrupción de servicio. ¿A qué localidad atende primero? Así que el trabajador va a algún lado, va a llegar tarde. Y el usuario, en su enojo, con justa razón, por tener muchas horas de corte, ¿con quién se le va a agarrar? Con esa camioneta, con esos compañeros que llegan antes de trabajar, y van a decir que ha llegado tarde. Así que siempre va a quedar como ineficiente el trabajador, cuando son decisiones políticas totalmente equivocadas. ¿Tiene algún número la propuesta de EPEC de cuántas oficinas desean cerrar? Y la otra pregunta es, ¿cuántas localidades o ciudades de la provincia el servicio lo presta EPEC? Está en todas las provincias, en aquellas localidades que no está cooperativa, como en Lomas Fuertes, que tenemos cooperativa y no tenemos EPEC. Pero el problema hoy que tienen decidido cerrar EPEC, que son 13 distritos, de los cuales nosotros entendemos que no. Hemos hablado con el directorio y también hemos hecho un trabajo político, es decir, acercarnos al usuario, hacer entender a cada intendente de la localidad lo que pierde la localidad por no tener un servicio como EPEC. Por lo tanto, ya hemos tenido ya en un 50% de las localidades que han hecho una ordenanza los concejales, donde le pide a EPEC que vuelva atrás de esa medida, entendiendo que es un perjuicio para los usuarios de la localidad. Así que estamos acompañados por las municipalidades y en ese camino vamos a continuar. ¿Hasta el día de hoy todavía no se han producido los cierres? No, hoy no. Si bien hay algunos que están cerrados, por una cuestión de protocolo, que dicen ellos, por el tema del COVID-19, que no hacen la apertura, pero nosotros decimos que hay localidades que está abierto el banco, que están abiertas otras entidades, que nosotros tenemos que después puede estar abierto. Por lo tanto, le estamos pidiendo que abran rápidamente los distritos. Máximo, el centro de capacitación Aldo Serrano en el que estamos se había convertido en un polo educativo de capacitación justamente, y no solamente para los afiliados, sino también salía a otras esferas de la sociedad y particularmente de Almafuerte, con esta posibilidad de tenerlo tan cerca. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Está dentro del contexto del COVID? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, hoy estamos sin presencia de los alumnos acá, por una cuestión de protocolo, pero lo estamos haciendo con la aplicación de Zoom. Hay muchos cursos que están en la página
de sindicato y está interviniendo en toda la provincia. Tenemos muchos inscriptos de muchas localidades que están haciendo cursos de todo tipo. El último que ha salido esta semana, que arrancaría la semana que viene, es el tema de inglés para niños, que es de 8 años, que creo que es hasta 15 años, y después ya el inglés para mayores ya está. Después hay electricidad, AutoCAD, también la parte de matriculación de gasista, también todos los cursos que se daban en forma presencial lo estamos haciendo de forma virtual. ¿Y que alcanza a cualquier interesado o solamente afilado? A cualquiera. Hoy está abierto, así que tenemos muchos inscritos, hay muchos que están en bolsa de espera, así que vamos a hacer una nueva apertura para que tengan la posibilidad de realizarlo. La tecnicatura continuamos en la forma virtual también, así que en eso no nos hemos parado. Esperando que pase esto, todo esto, para que nuevamente este centro de capacitación continúe. Las dos últimas, una tiene que ver con proyectos realmente muy interesantes, esto ya sí quizás más dirigido hacia los afiliados, pero que venía de la mano con importantes inversiones en este predio tan, tan bonito, tan amplio, que era construcción de cabañas, hacer una zona de esparcimiento muy cerca del lago. ¿Qué novedades hay al respecto? Nosotros la idea era arrancar en marzo con el proyecto, ya está todo hablado, y por motivo de esta pandemia tuvimos que detenernos, y bueno, hoy ya estamos trabajando de nuevo, la Secretaría de Vivienda con arquitectos, y en estos días vamos a mantener reuniones también con unas nuevas propuestas que tenemos, pero la idea es hacer 15 cabañas con una pileta de natación, también un lugar donde tengamos deporte, cancha de básquet, de vóley, de fútbol, trata de esto, y también que sea abierto a la sociedad, no va a ser únicamente para los afiliados. Bien. Y la última es, ¿cómo los encuentra en negociaciones, en materia de convenios y de paritarias a esta altura del año para el gremio? Complicado, muy complicado por la situación. Tenemos empresas en nuestra jurisdicción que están más complicadas en la parte de las cooperativas, las 204 cooperativas que están en nuestra jurisdicción. Hasta el día de hoy no hemos podido destrabar paritaria 2020, ni un bono de contribución que se daba, un bono de gratificación especial por la tarea de servicios esenciales que se le dieron a todos los trabajadores de la República Argentina del sector eléctrico, menos los compañeros de las cooperativas. Entonces, en ese sentido, continuamos trabajando. Hoy estamos en estado de alerta porque no hemos tenido respuesta, así que vamos a esperar hasta la semana que viene, y si no, veremos qué es lo que analizamos el sector cooperativo. En la parte de la central nuclear, se ha logrado un 10% con la espera también del Gobierno Nacional que nos dé una respuesta de cuál va a ser el porcentaje para cerrar el año. En el caso de APEC logramos un bono también de especial de 30.000 pesos, y ahora estamos por el parte del porcentaje, no nos ponemos de acuerdo con el porcentaje para cerrar el año, pero estamos en discusión permanente, pero está complicado, muy complicado. Hugo Estnebelli es integrante del consorcio de regantes del canal Molina. ¿Cuál es la actualidad, el estado de avance que tiene la obra de refuncionalización del canal Molina? Justamente abordamos esta nota para conocer la actualidad de este tema y queremos agradecer algunas imágenes realizadas por el productor Mauro Protti, incluso que trabaja para prensa del legislador Adrián Escorza. Son imágenes actualizadas de las tareas que se llevan adelante en el canal Molina. La obra se encuentra en un 65, un 70% de avance. Esa obra corre más o menos a 45 grados del trayecto original del canal, en un recorrido más o menos de 900 metros de longitud, desde el lago, desde el espejo de agua de la tercera usina, hasta que empalma con la parte aérea, digamos, a cielo abierto del canal viejo, del canal Molina. ¿Se ha debido o se va a tomar el agua de otro sector del lago? Sí, cerca del muro, está entre la toma antigua del canal y el muro de la tercera usina, en el sector conocido como basural viejo. Bien, en caso de seguir los trabajos de manera normal, ¿cuánto faltaría para que el canal sea habilitado nuevamente? Y los trabajos están previstos, según los que me informaron los técnicos de,
de la APRI para terminarlos ahora a fin de mes, a fines de septiembre. Y yo calculo que entre el papeleo y esas cosas estar habilitados recién los primeros días de octubre. Se hablaba por ahí también de que existiría la posibilidad, al tener una nueva toma, de que el caudal sea mucho mayor al que estábamos acostumbrados últimamente. Sí, es verdad. El líquido que puede pasar por la toma de agua nueva es de aproximadamente 500 litros por segundo, lo que puede traer el nuevo canal. Eso casi duplica la cantidad de agua que tenía el canal viejo, digámosle, el canal viejo Molina, en sus mejores épocas. Y está previsto que se rieguen, o sea, está planificado para regar aproximadamente 1.000 hectáreas. Bien. ¿Qué profundidad y qué ancho tiene esta nueva traza? La profundidad tiene más o menos 6 metros en la parte más profunda, porque acuérdate que está en un trayecto montañoso, entonces en la parte más profunda tiene más o menos 6-7 metros. Por 7 metros más o menos de ancho, arriba, está hecho en forma de V corta. Esa es la modalidad que tiene. Un gran movimiento de tierra, de material. Sí. Más o menos aproximadamente se han excavado hasta hoy 7.000 metros cúbicos. Hablemos de los montos calculados, el costo de la obra y de dónde han llegado esos montos precisamente para hacer frente a esta obra. El presupuesto estimado para esta obra, que se está haciendo de esta manera, ronda entre los 4 y los 5 millones de pesos. Y es afrontado totalmente por la provincia de Córdoba. Incluso que han mandado la maquinaria pesada para hacer los trabajos. Sí. Ellos ponen todo, la logística y la dirección técnica. En su momento los mismos regantes se habían ofrecido trabajar ellos para hacer, pero era imposible hacer semejante obra. Sí, porque se creía que había una obstrucción en un lugar puntual del viejo recorrido subterráneo del canal. Pero después, cuando se hicieron las primeras excavaciones, se llegó a la conclusión de que, no por parte nuestra, sino por el asesoramiento técnico de los ingenieros de la APRI, que no convenía hacerlo porque estaba todo obstruido. Era un sector, y a lo mejor ese sector se descomprimía, se podría lograr que pasara el agua, pero no se sabía en qué condiciones estaba el resto de la parte subterránea. Entonces, yo creo que una decisión, como decías, acertada, fue hacer este trayecto, porque es a cielo abierto y el mantenimiento, si bien está expuesto a que haya más residuos y demás porque está en intemperie, es más fácil de limpiar y de mantener. Bien. Una vez que queda habilitada el agua para que corra por esta parte nueva del canal, ¿está previsto una limpieza o profundización de lo que resta del canal, la parte vieja, para decirlo de alguna manera? Sí, normalmente desde el consorcio al cual pertenezco, se han hecho tareas de limpieza en los meses de julio y agosto. O sea, es algo habitual, se hace todos los años. Eventualmente se ha hecho por algún inconveniente cada 2 años, pero siempre se hace en la limpieza y el mantenimiento. Y esto será lo mismo, se hará en esta época, en época de invierno, donde la cosecha es baja, la producción es baja, no es temporada de venta de verdura. ¿Le han solicitado desde la provincia una conformación del consorcio fuerte y de llevar un registro de regantes con turnos y demás como se hacía hace muchos años? Sí, esa es la idea. Por lo que me comentaron, la idea de la APRI primero es formar como una comisión normalizadora o una intervención hasta que se pueda formar el consorcio, como debo decir, que sea un consorcio fuerte. Fuerte en el sentido que sean la gente que lo integre responsable de esta obra. Si hubiéramos tenido un consorcio de esa manera, yo no digo que la obra se podría haber hecho, porque estamos hablando de una obra millonaria, que no sé si hubiéramos tenido el fondo, pero sí que pudiéramos haber hecho otros trabajos adicionales que también son necesarios. Hugo, finalmente hablemos precisamente de fondos. Al principio hubo colaboración de vecinos, de instituciones, de industriales para que ustedes hicieran frente a estos primeros gastos que luego se significó un gasto que ustedes no podían precisamente abordar. En el primer momento las obras se habían previsto hacerla con una empresa acá de la ciudad y se había estipulado un presupuesto de 400.000 pesos. Después, como no logramos un resultado positivo frente a los primeros trabajos que se hicieron, se decidió hacerla de otra manera. Y gracias al aporte que hizo la empresa, que redujo su,
sus costos, se logra pagar una cifra menor. Y esa cifra menor, bueno, la estamos recaudando con la participación de varios de los usuarios del canal y algunas otras empresas e instituciones que se han prestado a colaborar. Bueno, y por último quisiera agradecer la participación y colaboración que tuvimos los consorcistas del primer momento del legislador provincial Adrián Escorza. Sin su colaboración y su desinteresada participación, esta obra no podría haber llegado a buen fin. Y también quiero agradecer la colaboración y la presencia de nuestra municipalidad. Avanzamos con la información. Mañana es el día que tiene previsto el área de obras del municipio iniciar la obra de cordón cuneta en barrio Tierras del Fundador. El arquitecto Lucas Santa responde a esta obra, al inicio de esta obra, pero particularmente sobre qué modalidad se va a emplear en el lugar, cuál es el trazado que se va a hacer, qué arteria se ha elegido en barrio Tierras del Fundador, y también responde ante la inquietud de muchos vecinos que tienen su cordón cuneta pago y aún no ha llegado esa obra en distintos sectores de la ciudad. Así es, Mauri. A partir de mañana, miércoles 23, comienzan los trabajos preliminares en la avenida Buenos Aires, entendiendo que es un corredor importante también que unifica lo que es la ciudad con el lago. Toda la ciudad transita por esa calle y es cuestión de empezar a urbanizarla. Un trabajo que estamos realizando junto con los vecinos, ellos de manera ya organizada con la comisión, nos vinieron al municipio a plantear la necesidad de esa cuestión del cordón cuneta y ya tenían gestionado con todos los vecinos de la avenida Buenos Aires para el pago. Se trata de una obra de cordón cuneta que incluye los badenes y son 3.000 metros lineales de cordón cuneta tipo serrano. Esto va desde avenida Mitre y Urquiza, en la continuidad de avenida Buenos Aires, hasta la avenida El Sol. Exactamente, son 3.000 metros lineales que incluye el cantero central y la plaza, que eso se hace cargo el municipio. Esta obra de cordón cuneta puntualmente, hay vecinos que desde hace mucho tiempo tienen abonado esa obra. ¿Qué respuesta tiene el municipio para darle a esos vecinos hoy, teniendo en cuenta que es como que reinicia obras de cordón cuneta? En estos meses se vinieron trabajando en diferentes sectores de la ciudad con respecto a cordón cuneta, en cuestiones de proyecto y nivelación. Por ejemplo, en el barrio La Cera estamos trabajando con la provincia para una nivelación integral que se va a unir con el canal Urquiza. No podemos avanzar mucho en el cordón cuneta de ese barrio hasta que la provincia de nosotros nos termine de el OK con respecto al proyecto que va a involucrar la salida de agua de toda la zona este de la ciudad hacia el canal Urquiza, que no sería el actual canal, sino otro caño maestro que se está planteando. Con respecto al barrio Manuel Belgrano, por ejemplo, tenemos una deuda de gestiones anteriores, pero que vamos a avanzar en el tema. Ya tenemos el proyecto y la nivelación que estamos realizando para hacer lo que es el adoquinado de la plaza y el cordón cuneta que hace falta. De igual manera, también se está trabajando en el barrio Arenales con la avenida Vélez Sarfiel. Tenemos muy buena noticia en ese sentido por parte de la Nación, que ya nos están dando el ok para protocolizar lo que es el convenio marco de Argentina ACE para el cordón cuneta y el adoquinado de esa arteria principal. ¿Esos fondos llegan de la Nación a nuestra ciudad? Llegarían de la Nación, esperemos que pronto, y sería una gran noticia para el más fuerte que se den tremendas obras en estas circunstancias. Volviendo a Tierras del Fundador, hay un reclamo, sobre todo de vecinos del sector, que en su momento, ya hace mucho tiempo, se estableció una especie de lomo importante o un bordo que frena el agua en la pendiente natural que tiene la avenida Buenos Aires, y eso hace que se vuelva esa agua cuando llueve en 50 o 60 milímetros y afecta a un gran sector de la ciudad. ¿Eso lo tienen contemplado? ¿Qué solución tiene? ¿Hay algún proyecto para nivelar ese espacio? Por el momento se va a quedar así. No podemos abrirnos al barrio hasta que no tengamos una infraestructura adecuada. En este caso hablamos del adoquinado de las calles, entendiendo que tienen demasiada pendiente. Al abrir las calles afectaría la calzada en sí, así que hasta que no solucionemos ese tema, y va a ayudar mucho el cordón cuneta a poder empezar a conectar lo que es la ciudad con todos los barrios. Es un objetivo del área, la conectividad urbana,
y lo tenemos como una de las prioridades. ¿Qué tipo de modelo de cordón cuneta y se va a establecer en esta nueva obra de Barrio Tierras del Fundador y será con mano de obra local? Se pensó en el cantero central y en la plaza el cordón cuneta tradicional para evitar una mala costumbre de los vecinos de estacionar los autos por encima de la vereda, que tenemos que empezar a priorizar el espacio peatonal. Y del lado de los vecinos, a pedido de ellos, el cordón tipo serrano, que se va a realizar todo con máquina. Vamos a probar esta tecnología a ver cómo funciona y si la podemos aplicar en la ciudad. Vale rescatar y resaltar que esta obra fue un proyecto de ordenanza que pasó por el Consejo Deliberante como mejoras para el barrio, la 1706/20, esta ordenanza, y fue aprobada por unanimidad. Los tres bloques que componen el Consejo Deliberante aprobaron este proyecto de ordenanza. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos, abordamos el tema de otro proyecto de ordenanza que fue tratado por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad el pasado viernes y que obtuvo el voto negativo por parte de los dos bloques de la minoría. Estamos hablando de la creación del ente para la erradicación de un parque industrial en nuestra ciudad. Enseguida venimos. Bueno, ya quedó agendado. ¿Y vos? ¿Ya agendaste de hecho en Almafuerte? Todos los jueves a partir de las 22 horas te espero acá en Canal 2 para que disfrutemos de la competencia de cocina y todo el contenido, todo el material que tenemos para compartir. No te olvides, jueves 22 horas acá en la pantalla de Canal 2. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes. Ofrecemos para Almafuerte y zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión. De reconocidas marcas como DeWall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acércate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582. Carlos Menichetti Repuestos. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Continúa el ciclo El Concierto Ideal desde la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Este sábado, desde las 22, en vivo, se presenta un nuevo espectáculo musical con la actuación del grupo Camperos y un excelente repertorio de nuestro folclore y fantasías del bombo. El dúo de virtuosos percusionistas con un espectáculo para el aplauso. Este sábado desde las 22 en vivo y en directo por Canal 2, señal analógica y HD, por Facebook y por YouTube. Camperos y fantasías del bombo en el Concierto Ideal. Este sábado desde las 22. Organizan e invitan SBA Producciones, Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada y Canal 2. Segundo bloque en suceso semanal. El Consejo Deliberante en nuestra ciudad trata durante su funcionamiento muchos proyectos de ordenanzas. Seguramente no son los que deberíamos los vecinos tomar intervención o conocimiento de todos, por lo menos. Pero sí es evidente que hay algunos proyectos en lo que el vecino en general se va interiorizando, se va conociendo algunos datos de acuerdo a cómo es su tratamiento, a la votación que hacen los concejales de nuestra ciudad de distintos bloques. Es como que muchos vamos
apropiando algunos proyectos que resultan más interesantes. Y sin duda que esto es así. Tal el ejemplo con lo que pasó con el proyecto de licitación de la costa del lago Piedras Moras, que hasta hace pocas semanas incluso fue en un tratamiento de segunda lectura. Esto merece una audiencia pública donde los vecinos pueden ir y preguntar, los interesados en este caso en la licitación del lago podían hacer esta referencia, estas preguntas a tanto miembros del Ejecutivo como del Consejo Deliberante que estaba tratando. En ese proyecto en particular, la votación que pasa por el Consejo Deliberante finalmente para ser aprobado o rechazado, tuvo un acompañamiento, además de los concejales oficialistas, de los dos integrantes del bloque de Hacemos por Córdoba, Hacemos por Almafuerte, y la negativa por parte del bloque de Almafuerte Sos Vos, que integra Gerardo Jiménez. Pasado ese proyecto, otro que evidentemente empezó en las últimas semanas y días a tomar cuerpo en la sociedad de Almafuerte y a empezar a interiorizarse, es el de la creación de un ente que integrarían distintas instituciones y representantes que designe el Ejecutivo Municipal para la creación de un ente pro parque industrial en nuestra ciudad. Vamos por parte. Primero, quien quiera conocer el proyecto que fue presentado el pasado viernes y que aún no ha sido publicado en el boletín oficial y que ya tuvo la aprobación de los concejales del oficialismo y el rechazo o la no aprobación por parte de los concejales de Hacemos por Córdoba o Hacemos por Almafuerte y también de Almafuerte Sos Vos. Es el caso de este proyecto puntualmente que para que prosperara debía pasar por audiencia pública, pasar a justamente a una segunda lectura y necesitaba la aprobación de las dos terceras partes, esto es, 5 votos para que pudiera avanzar la creación de este ente, tal como lo resalta el proyecto de ordenanza. Vecinos que quieran acceder a cuál fue el proyecto presentado pueden hacerlo vía mail a Consejo Deliberante Almafuerte, todo junto, @gmail.com o presentarse en Secretaría del Consejo Deliberante en horario de la mañana de 8 a 12 y solicitar una copia. Estos son documentos públicos que podemos acceder los vecinos. Dicho esto, vamos a conocer más detalles de este proyecto presentado y en este caso es el Intendente Municipal quien junto al Secretario de Gobierno firmaba ese proyecto elevado al Consejo Deliberante para su tratamiento. Algunos aspectos de este proyecto, por qué fue presentado y ahora que tuvo el voto negativo por parte de la minoría, de los dos bloques de la minoría, si es que hay alguna alternativa para volver a presentarlo, tomar algún otro proyecto, la palabra del Intendente Municipal. Mirá, desde que asumimos nos sumamos a la propuesta que hizo el gobernador en campaña, donde iba en este periodo de 4 años de su gestión a abrir 60 parques industriales. Como objetivo personal y de la ciudad, enarbolé o embanderé esta petición y quería estar en el podio. Así que cuando en marzo tengo el primer contacto serio con la provincia en esta posibilidad de generar parques industriales, me dijeron que me iban a llamar. En julio tengo la primera reunión con la directora de parques industriales, me cuentas de las formas y de la iniciativa, que a partir del 1 de agosto se iba a iniciar, que esperase, porque era una línea de parques industriales verdes, y de una reunión muy amena de casi 2 horas me dijo, el parque industrial para el fuerte lo tenés, si vos estás convencido, nosotros no vamos a poner prueba porque es una idea que la tiene el gobernador fija, que la sostiene el ministro Castelo, y que si hay intendentes interesados, iba a ser todo a favor. A partir de ahí me dieron una sugerencia de modelos y bueno, vine feliz, no lo podía creer porque me habían hablado de que en 18 meses o 24 como máximo estaban desarrollados y habilitados, que la provincia iba a acompañar y que el mejor modelo para que esto se constituyese era el modelo mixto, en donde los inversionistas junto con la provincia y el municipio
constituyesen este modelo. Vine acá y tuve la suerte de juntarme con la cooperativa eléctrica, con el consejo y contarles la experiencia, y fueron tan bien aceptadas que me dijeron: dale para adelante, estamos y te acompañamos. Fui con la cooperativa agrícola y me dijeron de igual manera que iban a estar en un 100%, de la misma forma lo hice con el centro de comercio, porque todo esto es generar un ente promotor con la finalidad de constituir el parque industrial. Este ente promotor, para que se constituyese, se tiene que dar de una manera que el consejo, en su mayoría, no simple, sino de 2/3, tuviese que aprobar. Y yo hablo con la oposición, hablo, y me dijeron que me iban a acompañar en todo en esto. Bueno, y después, sorpresivamente, el día 11 de septiembre me dicen que no, que lo tenían que pensar, entonces no se puso este proyecto, que lo eleve el consejo, lo elevamos el 18, y bueno, al día de hoy tenemos este resultado. Convengamos, intendente, que para este tipo de aprobación hacen falta 5 votos, el Consejo Deliberante está conformado por 7, es decir, que alguien de una de las minorías, de las 2 minorías, debía votar a favor, al menos un concejal. Era imprescindible el 5º voto, el 5º voto valía más que todo, pero yo pensé que íbamos encontrando con 7 votos afirmativos, porque estamos hablando de un proyecto, de una idea de gobierno que trasciende la gestión de este, del que pasó y del que sigue. Es constituir un parque industrial que seguramente no se va a generar de la noche a la mañana, pero estaba firmado por el ministro que entre 18 y 24 meses, parque industrial es verde, lo pueden buscar en las páginas del gobierno de la provincia. Por eso me sorprendió la respuesta negativa tanto de las 2 minorías en el consejo, porque necesitábamos de uno, y me habían dicho que sí lo votaban. Tanto es así que avancé que mis primeras reuniones, que fueron en julio, en plena pandemia, con el ministro y con sus equipos técnicos, con la directora de parques industriales, generaron reuniones con 2 de los 3 posibles terrenos propietarios de Almafuerte que ofrecían sus propiedades para volcarlo a la ciudad para que fueran parte de este proceso de formación. Hablaron con gente de la cooperativa agrícola en un Zoom, les explicaron las formas, los motivos, hablaron con el señor Minichetti, que su campo está enfrente de la planta del Girsu, les explicaron de igual forma cómo era la modalidad de inversión. Todos estuvieron muy interesados, y también los hermanos Baratero ofrecieron sus terrenos, pero esto fue todo visado por una ingeniera donde dio las factibilidades y las, digamos, el orden de prioridades, donde puso 1, 2 y 3, descartando el de la firma Baratero por estar dentro de la ciudad, en primer lugar quedó el de Menichetti, frente de la planta del Girsu, porque tenía accesibilidad, servicios de luz, el gas pasa por enfrente, y la conectividad, a espaldas la autovía, y de frente la ex ruta 36, Camino a los Condres. Estaba todo muy bien, todo muy bien aceitado. Se generaron reuniones entre estos privados, llámale cooperativa, Menichetti, con la directora de parques industriales. Y bueno, a la luz de la realidad, no me voy a quedar con esto. Insisto que voy a seguir tramitando. No conozco la forma, porque esta ordenanza, tristemente, por un año no la podemos volver a tratar. Y esto es así, yo creo que el tren va pasando, cuando nos convidan a los almafuertenses, de decirnos: súbanse, es el momento, te lo damos. Yo no puedo, y me pongo en el lugar del ministro, me pongo en el lugar del gobernador, a decir: estos de Almafuerte, ¿qué pretenden? Estamos pasando por la puerta de su casa, dentro de un año el tren va a estar a 300 kilómetros, 500, y eso me preocupa. Más allá de que el proyecto presentado no lo contemplaba, pero ¿quién debe hacerle frente a la compra de ese terreno? ¿Superficie de cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando de 20 hectáreas, pero acá no es compra, porque es una asociación. Por eso se habla de parques mixtos, donde el privado pone lo que tiene, en este caso, el terreno. Puede que el privado pueda agregarle a su terreno los servicios, y sea él quien haga la subdivisión, quien haga el trazado de las calles, o en este mixto puede que la cooperativa eléctrica haga el alumbrado y el cordón cuneta, la cooperativa agrícola aporte la luminaria,
o aporte la obra de gas, y esto es pool de inversión, dependiendo de lo que aporte cada uno, va a tener el proporcional de tierra. ¿Sí? Y lo bueno de esto, que no quedó ahí, que ellos me marcaron y pusieron a disposición su equipo técnico. Cuando digo ellos, es la provincia. Me dijeron, mira, tenemos este pool, este grupo de ingenieros que conocen el camino, que te pueden asesorar a tus profesionales de la localidad. O sea, no era que nosotros íbamos a tener la posibilidad de inventar, crear, nada. El trazado ellos te lo marcan. Nosotros con profesionales locales íbamos a hacer todas las mediciones, la subdivisión, si la cooperativa podía poner la luz, bien, si la cooperativa agrícola invertía a cambio de terrenos, 1 millón, 2 millones, lo que fuese de precio, iba a sacar el proporcional. Al final del camino, cada uno iba a aportar una cuota aparte y le iba a corresponder el proporcional de terreno. El artículo 4 del proyecto presentado habla de que el Departamento Ejecutivo puede designar 3 representantes. No significa que sean miembros del Ejecutivo y pueden nombrar otros representantes. Digo, en estos representantes, ¿se habló con la minoría o con alguna de las minorías para invitarlos a que formaran parte quizás de ese ente? Entre el 11 y el 18 de septiembre, que se iba a presentar el 11 y no se presentó porque nos habían dicho que no nos iban a acompañar, entonces le presentamos que uno de ellos tenía que ser parte de este ente. Este ente nos dieron 2 modelos de ejemplos. Uno, que lo formase solamente el Ejecutivo, lo cual nos parecía un poquito poco participativo y, si se quiere, se cortaba solo. Y otro donde lo estuviese integrado por cooperativa agrícola, que fui, me dijeron sí, cooperativa eléctrica también, centro de comercio, oposición y ejecutivo. O sea, era muy amplio, muy diverso, muy heterogéneo. ¿Quién va a poner un freno, una traba, un palo a la realización de esto? La verdad que el ente este, que se constituye por el tiempo que dure el proceso de habilitación. Una vez que terminó los 24 meses, palabra de ministro, palabra de la provincia, automáticamente desaparece. El ente, si se quiere, se toma como un gestor que lleva el papel y trae hasta ambiente, que lleva el papel y trae hasta recursos hídricos, que lleva y trae hasta gas, para propiciar que se ponga en la planta reductora, que dice qué ingeniero le va a hacer la obra, qué maquinaria. Es un facilitador para que la ciudad, y en esto está bueno que todos lo formemos a este ente, que la ciudad de una vez por todas, porque vengo escuchando hace 20 años que tengo uso de razón en la vida institucional de la ciudad, que queremos el parque industrial. Y esto realmente, me duele decirlo, pero lo emparento con las cloacas. Que alguien diga no, me encantaría escuchar los argumentos para que me digan que no. Porque lo está proponiendo la provincia, lo avala la nación, y hay una nota que leí del presidente que habla de que quiere descentralizar las grandes urbes, poniendo a consideración de las ciudades que estuviesen interesadas la facilitación de estos parques industriales. Entonces, la nación lo propicia, la provincia es pionera en esto, 60 parques en 4 años, y nosotros, Almafuerte, que nos invitan, que nos convidan, y está bueno que no haya banderías políticas, porque yo me senté de igual a igual en nombre de una ciudad y no de un partido. Y hoy, que quede claro a los ciudadanos, voy a seguir insistiendo con la vergüenza de llevar un proyecto rechazado, a decir cómo lo rebatimos, cómo lo damos vuelta. En las últimas acciones, en poco tiempo de gestión, con la novedad de la proposición de la licitación de los parados del lago y este crecimiento que se espera que se dé con grandes inversiones, estaba marcando un perfil turístico de la ciudad. Este es otro perfil con el parque industrial que no podemos desaprovechar, que lo tiene como visión esta gestión, porque no solamente entiendo podría ser la erradicación de actuales industrias o empresas, sino la posibilidad de que venga, y además incluir a lo mejor a otras instituciones, otras soluciones que la ciudad está padeciendo. Se me ocurre la maquinaria agrícola dentro de la ciudad, los camiones. Cuando en reuniones con diferentes localidades o políticos o intendentes o comisiones, me dicen de la bondad de Almafuerte, que tiene la posibilidad de ser no solo turístico, sino que agroindustrial. Entonces sería muy, muy necio y creer que tengo la autoridad para cerrar
negar nuestra posibilidad. Nunca descuidamos la industria y el comercio, nunca descuidamos el empleo. Por eso el desarrollo turístico que se hace en el lago es no solo para atraer a los turistas y generar un ingreso genuino para toda la ciudad, sino también mano de obra, trabajo para nosotros, para ustedes, para mí, para nuestro hijo, para que no se vaya más nadie de la ciudad. Y esto del parque industrial, lo dije hace un ratito, 20 años que vengo escuchando que la necesitamos, y si me remonto a más tiempo, tal vez sin ninguna duda esté en la historia de nuestra ciudad que hayan querido integrarla a este ente o generar este ente. Se debe, y tal vez genere confusión en la ciudad, y tal vez haya poca credibilidad, porque vos decís, ¿en qué poco tiempo estamos generando lo que generamos? El agua había que desarrollarlo, y hoy los oferentes han puesto las garantías, y son garantías, si se quiere, importantes, o sea que la obra la tienen que hacer y la van a hacer. Parque industrial, ¿lo vamos a hacer? A ver, voy a ir, reitero, con el pesar de decir, en mi ciudad me dijeron que no, pero yo sigo insistiendo que sí. Si tengo que, no sé cómo, transgredir esta carta orgánica o poner a consideración popular de la ciudad, lo tengo que hacer, porque dije el ejemplo del tren, yo no quiero que se me escape más, no quiero dentro de 20 años decir como las cloacas todavía están sin resolución, me parece triste. Y fíjate más, fue propuesta de campaña, pero quiero que sea una política de gobierno y del gobierno que sea, del que me siga, la construcción de casas. Ya hay más de 100 preseleccionadas que confían en nuestra modalidad que va a ser generada y creada por ley. Y va a ser círculo cerrado, y yo lo dije en el discurso y pretendo que en diciembre las paredes estén levantadas, los cimientos ya estén puestos para vecinos que confían en que el municipio va a arbitrar para que se hagan construcciones municipales, obviamente pagadas por vecinos que tengan la posibilidad de pagarlo, que tengan su sitio. Y tampoco descuido en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo, estoy gestionando viviendas sociales. Y no quiero quedar quieto, la pandemia sí me tiene encerrado, pero en la medida que puedo me comunico telefónicamente y por internet, y si puedo viajar he viajado para conseguir por la ciudad. Tal vez sea esto, que la gente no crea que hay tanto, y la verdad que tengo entusiasmo y tengo convicción que va a salir. Intendente, como referente político del departamento es el ex intendente Escorza, actual legislador departamental. ¿Ha tenido contacto con él para de alguna manera facilitar, ayudar, acompañar el proyecto? Hablo en general. Siempre me dijo que iba a acompañar todo lo que sea para el progreso de la ciudad. Lo hablé puntualmente por este tema que estamos haciendo referencia de cloaca, me dijo que iba a interferir, iba a solicitar y pedir que nos acompañasen los concejales. Después me dijo que nos tendríamos que juntar, que había algunas cosas que no estaban claras. Pero reitero, los tiempos en esto son, es hoy y es ahora. Podemos discutir de políticas o de miradas, pero no podemos discutir sobre progreso. Yo en esto estoy convencido que acá no hay banderías políticas en el desarrollo de una ciudad. Y si estamos en sintonía con el gobierno que Adrián representa, no deberían haber objetado. Y no digo por no pensar, digo por pensar deberían haber acompañado, porque es el gobierno superior de Hacemos por Córdoba, que sin miramientos políticos me dice a un intendente que viene de otro extracto partidario, le dice, venga, porque acá no me fijo que usted es radical, sino me fijo que administra 16.000 personas y me atrevo a decir que es una de las ciudades que más va a crecer en los próximos 10 años. Sin ninguna duda del departamento va a ser la que más va a crecer, y no sé si una de las que más va a crecer en la provincia, y nos están poniendo las cosas para que nosotros lo hagamos. Hablo con dolor que me digan no a esto, que me digan no a, no sé, a una forma de bandera o que quieren otra, que me digan no a al sentido de la calle o al adoquinado de tal cuadra y que debería ser otra, y podemos discutir, o al destino proporcional de cierto presupuesto para tal área, está todo discutible. Pero esto no resiste análisis, pero me encantaría escucharlos para que me digan el motivo, o que le digan a la ciudad, porque no es a mí a quien tienen que decir. Justamente, y como acostumbramos
en este medio a buscar todas las voces para escuchar, en este caso, los fundamentos ante la negativa tanto del bloque de Hacemos por Córdoba como Alma Fuerte Sos Vos. En el caso de, porque ninguno de estos bloques de minoría todavía han publicado ni se han contactado con ningún medio para ofrecer y explicar justamente los argumentos, los motivos por los que rechazaron este proyecto a la creación del ente. Nos comunicamos en la jornada de ayer con el concejal Clemente, quien nos señaló que están elaborando una respuesta de los argumentos y ya en los próximos días se emitirá, no sabemos a través de qué medio o a través de qué vía. Sí lo ha hecho este bloque de la minoría hace algunos días, argumentando rechazos y aprobaciones de otros proyectos, pero no puntualmente sobre este. Esa publicación se ha hecho a través de las redes. En el caso del concejal Gerardo Jiménez, no nos hemos comunicado nosotros desde este medio. Saben todos, porque él lo ha publicado, está atravesando un proceso de recuperación de COVID. Así es que, por supuesto, desde aquí le enviamos una pronta recuperación, pero no hemos tomado contacto, pero tampoco ha hecho alguna publicación de argumentos ni fundamentos del rechazo. La sesión del último viernes fue de manera virtual. Estuvieron presentes todos los concejales, pero fue de manera virtual, no fue presencial, pero sí se sometió a votación este proyecto para la creación del ente. Por supuesto, todos los integrantes de estas dos minorías tienen, a través de este medio, que es el que nos toca, ofrecer espacio para dar su argumentación a este rechazo. Vamos a otro tema que en realidad está vinculado con esto, porque ha hecho llegar a los medios la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, justamente una carta vinculada a esta situación ocurrida, y dice el Comité de Circuito de la UCR de la ciudad de Almafuerte, invita a la reflexión a los concejales de la oposición en lugar de repudiar la posición política que claramente perjudica a nuestra comunidad desde todo punto de vista. Hace mención a los concejales que rechazaron y finalmente cierra la carta diciendo que la oposición será juzgada por nuestro pueblo y la historia por su recortado accionar. Esta carta la firma el presidente de la UCR Almafuerte, el señor Morelo. Y en la oportunidad de la entrevista con el intendente municipal, también aprovechamos a consultarlo sobre un tema puntual que sí también trae especial preocupación a un grupo de agentes municipales a los que ya se les ha anunciado que no se les va a continuar con el contrato que tienen de empleado municipal. ¿Cuántos son, dentro de un marco de la cantidad de becarios y contratados que tiene el municipio, que van a recibir o que ya recibieron esta notificación, y cuáles son los motivos y qué va a pasar con esos espacios de desempeño en la planta municipal? Se lo consultamos al intendente municipal. Sí, es una noticia que para nadie, y menos para mí, es grata, es triste. Eran contratos y becas que ya tenían una finalización, que fueron tomadas y concretadas en la gestión anterior y que sabían que el plazo de vencimiento terminaba ahora, muchas el 30 de septiembre, otras finalizaban en marzo pasado y se extendieron hasta ahora. Y bueno, en realidad el municipio tiene alrededor de 75 empleados de planta permanente, 15 de la planta política, tiene entre becarios y contrato con aporte, otros 100 y pico personas, lo que hace un total de 340 personas, ¿sí? Y tristemente, por el informe de algunos jefes, desempeño u operatividad y también manejo, hay 8 personas que no van a seguir. Es una decisión difícil, sobre todo en los momentos que vivimos, pero bueno, las decisiones y el manejo del municipio es una gran responsabilidad, y en esta gran responsabilidad asumimos esta difícil situación, para nada grata,
pero bueno, queremos que quienes trabajen estén comprometidos con la forma, el accionar y la metodología que le queremos dar. El intendente le contesta a la ciudad de Almafuerte, imagino lo habrá hecho a través del responsable de cada área, a cada persona, a cada vecino que se va a quedar sin trabajo, que es por su desempeño, no por haber venido de otra gestión o por tener otro pensamiento político. No, es que realmente no me fijo en los pensamientos políticos. Hubo muy pocos que se hayan incorporado después de que me toca asumir. Todos estos vienen de gestiones anteriores, pero estamos hablando de 300. En realidad, excepto los permanentes, son 200 y pico los contratados y los becarios. Y estamos hablando de 8 personas y en total creo que en marzo se dio de baja 3 personas. O sea, estamos hablando de 10 personas en total. O sea que no hay... En un momento lo charlé con Escorza, con Adrián, de si había persecución y cuando le pasé los números era por desempeño, por criterios diferentes y por metodologías y formas de trabajo distintas. Y ha pasado en cada una de las gestiones que han ingresado, que por ahí tienen modelos distintos y bueno, esta no considera que nos podemos mover de otra manera y tenemos la autonomía y de hecho... Para eso nos eligieron, para generar la política y la conducción de la ciudad de la mejor manera, con el criterio que uno cree que es el más apropiado. En estos espacios, ¿se presupone que va a ser reacomodamiento de personal para cumplir esas tareas o puede llegar a incorporarse? Es prematuro decir eso. Sí, creo que hay lugares que donde no podemos permitirnos seguir sin el personal y buscamos perfiles respecto a cada área, que sean apropiados técnico, profesional, mecánicos. El reemplazo tiene que ser por alguien que nos brinde lo que nosotros necesitamos, mayores y mejores prestaciones. Nos empezamos a preparar para este próximo fin de semana. Si esto continúa así, estaríamos todavía autorizados para realizar el próximo sábado una nueva edición del Concierto Ideal, que se va a estar presentando en la sala del cine a través de nuestras redes y del canal. En este caso, los artistas locales, Fantasías del Bombo y también Los Camperos, todo folclore y zapateo para el próximo fin de semana, el próximo sábado. Y también ya vamos a partir de mañana, ya anticipar cuál será la obra de teatro que se va a presentar en este ciclo que se viene emitiendo a través de la pantalla de Canal 2 cada fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ahora la última pausa, ya venimos. Hola, quiero recordarles que todos los miércoles a las 22 por Canal 2 Videocable Almafuerte, ¿qué me contás? Esta propuesta con distintas historias que van a atrapar tu atención. Así que te espero el próximo miércoles a las 22. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza reúne a trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico de toda la provincia de Córdoba. Es una organización que camina con la fuerza de los trabajadores. Es una familia a la que cuidamos diariamente. El Sirelif tiene representación sindical en 162 pueblos y ciudades, contribuyendo a democratizar la participación de todos sus trabajadores. Hoy cuenta con 6.086 afiliados y afiliadas que se organizan en reconocimiento de sus derechos, llevando adelante sus obligaciones de manera responsable y comprometida. Los trabajadores comprenden todas las empresas de energía del interior de la provincia de Córdoba, entre las que se encuentran cooperativas eléctricas, central nuclear Embalse,
Generadora Córdoba Sociedad Anónima, Generación Delivery, Transener Sociedad Anónima y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. El sentido de pertenencia, la educación y el trabajo son pilares que nos marcan el horizonte y nos inspiran para crear proyectos que actualmente son una realidad para todos. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Querido Almafuerte, los quiero invitar para que todos los miércoles a las 21 horas nos acompañen y vean Living Room. Vamos a avanzar ya hacia el cierre, presentando a continuación la cotización de cereales en este segundo día de la semana. Soja en el mercado disponible hoy, 21.400 pesos la tonelada. Maíz en el mercado disponible, 160 dólares. Trigo, 190 dólares. Sorgo, también 190 dólares la tonelada. Girasol, cotización a futuro, 300 dólares. Preocupación en la zona de Punilla porque las temperaturas van a seguir altas y va a haber viento en el resto de la semana. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, el pronóstico extendido en el resto de la semana para nuestra ciudad. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Ya empezamos a transitar esta primavera 2020 tan atípica. Pero en materia de tiempo, fíjense ustedes cómo va a estar en los próximos días, con mucho calor, ya acorde a esta época del año. 15 grados la temperatura actual, el cielo está parcialmente nublado. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 11, la máxima llegaría a los 30, con algunas nubes en el cielo. El jueves, muy parecido, pero la mínima ya sube a 18 grados y la máxima 31. Para el viernes, mínima 18, máxima 29, parcialmente nublado. Se despeja la posibilidad de lluvia para el fin de semana, para el sábado. Ayer, anteayer, algunos servicios meteorológicos anticipaban que con un 50 o 60% de probabilidades algún chaparrón para nuestra ciudad para el próximo sábado, pero eso ha ido bajando. Esperemos que se revierta la situación. Farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Mengo de Aloisio en Sarmiento 29. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes de turno Farmacia Argentina, Pedro C. Molina 202. Llegamos al final de esta edición de Suceso Semanal. Recuerden que en nuestras redes, en el Facebook de Canal 2, hemos empezado a repasar nuestro archivo de 30 años y allí estamos colgando notas, saludos, algunas publicidades, hechos que forman parte de la historia ya de nuestra ciudad de los últimos 30 años y que están en el registro de nuestro canal. Por cierto, está teniendo muchas visitas y reproducciones esas notas pequeñas, esas imágenes, momentos que vivimos desde la década del 90 hasta estos días. Señoras, señores, muchas gracias. Sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2, con las noticias. Estarán presentes el próximo viernes en los habituales 30 minutos. Buenas noches, muchas gracias.